Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? En completo directo estamos aquí para llevarles, como siempre, nuestra guía del ocio, en nuestro programa donde siempre ponemos sobre la mesa, y más hasta ahora, ¿verdad? Donde muchos están ya poniendo la mesa, pues ponemos sobre la mesa todo el contenido cultural, de ocio, de tiempo libre que pueden hacer en Málaga y en la provincia. Una apuesta en directo cada viernes por la noche por la cultura y por el entretenimiento. Les agradecemos que estén ahí del otro lado y que, como siempre, comenten en las redes sociales que aparecen en pantalla todo lo que sucede en el programa. O si hay algún plan que se nos olvida, lo añaden ahí, tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram, que aparece en pantalla, pueden comentar el programa. Que usted nos quiere llamar en directo, que quiere saludar a los invitados, que quiere preguntar algo, no se queden con la duda, háganlo. 951 150010 o 951 150011, 951 150010 o el mismo número acabado en 11. Nos llaman, comparten con nosotros y comprueban que estamos aquí todos los viernes a esta hora, sí, aunque muchos no se lo creen, pero es verdad. Así que llámenos y participen también de nuestro programa. Y bueno, vamos a comenzar nuestro programa. Yo le voy a dar un beso muy grande a Ani, que nos está siguiendo también hoy. Y nada, yo todo el mundo que me dice que me está siguiendo y que está ahí, yo intento darle un beso siempre. Y a todas esas personas que nos seguís también de cerca. A Antonio también, a todos los que me habéis escrito antes de empezar el programa, algunos también por redes sociales. Muchísimas gracias. Y vamos a comenzar con una oferta, y es hablando de escena, hablando de teatro, hablando de un espectáculo completo como debe ser. Y es que ya no es como antes, como ven en el cartel. Se llama la obra que hoy vamos a presentar y que va a tener lugar el próximo 3 de abril. Hemos puesto el cartel el 30 de enero, pero perdonadme. El 3 de abril a las 6 de la tarde. No le hagan caso a esa hora ni a ese día, sino háganle caso a lo que yo le estoy diciendo. El cartel es el mismo, pero la hora y el día no. Es el 3 de abril, este domingo, a las 6, en la Cochera Cabaret. Y para ello vamos a hablar con quienes forman parte de la gran compañía de Manolo Supertrán, que está aquí. Manolo, buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches también a María Gazares. María, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a horas, a días de volver a la cochera, con una obra que se estrenó en enero. Manolo, cuéntanos cómo nace este proyecto. Pues nace justo después de la pandemia. Con miras un poco de estrenarla en el festival del año pasado, pero por tema de restricciones, pues hubo que esperar, y la verdad que la espera mereció la pena, porque sin querer todo se ha ido fraguando más lentamente y como los buenos potajes. Entonces, en ese sentido, lo hemos disfrutado más y todo ha llegado como más desahogado, ¿no? Que siempre a los estrenos llegas como muy con el agua al cuello, y en esta ocasión pues ya estaba el vestuario tranquilamente preparado, la música, todo lo que es la escenografía y demás. La verdad que lo hemos podido disfrutar, incluso tuvimos allí ensayo general, que eso nunca lo hemos tenido en el Teatro Echegaray, y en esta ocasión pues íbamos realmente al estreno tranquilos. Qué bueno es Así eso. que Ya no es como antes, ya es es que diferente. ya no es como antes, claro, si todo viene por ahí. Bueno, ¿de qué nos habla? Ya no es como antes, a Pues ver. mira, ya no es como antes una obra que te engancha sí o sí, puesto que une un poco las preocupaciones de nuestros abuelos en la época de 1954, es decir, en plena época franquista, y resulta que tenían las mismas preocupaciones que tienen ahora mismo los adolescentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, de pronto empezamos con una historia muy simpática, muy una comedia graciosa, con la copla, con el flamenco, con todos los refranes andaluces de toda la vida de Dios. Sin embargo, poquito a poco vas adentrándote en ese conflicto que tiene esta familia y te das cuenta de que dentro de las casas se vivía muy diferente a cómo se vivía fuera, ¿no? Donde tenías que aparentar y donde tenías que, bueno, pues que hacer ver que tienes unos ideales y unas opiniones políticas e incluso sociales. Que viene a ser un poco como ahora, ¿no? Que realmente cada uno en su casa vive la vida de una forma, pero aunque vivimos en la libertad y demás, no todo está libre, ¿no? Muy bien. Y la verdad que sobre todo la reacción de los adolescentes y de los abuelos. Había una señora mayor, que la abuela del técnico que vino ese día, que me dijo: ¿y tú cómo sabes que yo me pasaba eso a mí en mi adolescencia? Entonces, ¿Quién te lo ha dicho a ti, no? ¿Quién te lo ha claro, dicho yo a digo, ti? ahora, digo, flipa, digo, o sea, yo encantado, ¿no? E incluso lo Bueno. hicimos hace poquillo en Benalmádena para los institutos, y un chaval, al final de la función, se puso a llorar, pues dice: es que no me he sentido dentro de la historia, y me parece muy fuerte cómo esos problemas que planteáis en 1954
de pronto yo lo estoy sufriendo, ¿no? Totalmente, ese regreso atrás que estamos viviendo en otras cosas, claro, también, en otra libertad. María, en cuanto a los papeles que interpretáis, cuéntanos un poquito también de ellos, los protagonistas, los personajes que disfrutamos de ellos en esta obra. Pues la verdad que son cuatro personajes con cuatro historias en las que nos podemos sentir muy identificados a día de hoy. Mi personaje, por ejemplo, es Rosa Mari, es la mujer de la familia junto con la madre que, bueno, no está en vida, pero sí está muy presente. Me encanta lo de Rosa Mari, porque la obra de teatro que yo hice, la madre era Rosa Mari, ¿eh? ¿Sí? Es mi madre, me encanta eso. Me encanta. Pues, ella es la que representa el papel de la mujer en la sociedad. Qué bueno. Y toda la presión social que tiene en la época y que a día de hoy pues también seguimos teniendo. Luego tenemos a Miguelito, que es un chico homosexual y pues también tiene toda la represión. En esa época no, salir del armario no era tan fácil. Y bueno, pues cuenta todo lo que vive, cómo se siente y con su comedia y su arte, cómo lo vive, ¿no? Luego tenemos a Paquito, que es el hermano mayor de la familia y representa, digamos, como el peso del hombre heterosexual de la época, ¿no? El tener que ser el que lleva el timón, el que lleva a la familia y a lo mejor no quieres hacerlo. Y luego pues tenemos al padre, al abuelo, que es representado por Manolo, y que pues el padre de la familia, ¿no? El que se carga con todos los problemas de estos personajes. Bueno, me parece interesante. Me he estado las ganas de ir a verlo, que yo ya... No, no trabajé el domingo, que está media Málaga trasladándose. Eso sí, totalmente. Menos mal que cerca de la cochera no hay... No hay traslado. No, la mediadora está lejos. Sí. Bueno, importante, ¿no? Manolo, un reflejo de la sociedad de antaño, de una sociedad que vuelve en sí a seguir reivindicando lo mismo. El papel de la mujer, la libertad del colectivo LGTBI, el papel del heterosexual impuesto por una cultura que a lo mejor no quiere verse en ello, y bueno, y todo lo que ha contado también María, ¿no? Claro, porque totalmente es lo que ha dicho María, y la obra se podría llamar Lo que se espera de uno. Claro. ¿Sabes? Sí. Porque realmente de la mujer se espera una cosa, en el caso de Miguelito, que es el personaje homosexual, es como, sé mariquita, pero que no se te note, ¿sabes? El personaje... Bueno, sé lo que no se entere nadie. Claro, ¿no? Que no se entere nadie. Entonces, no, se juega e incluso con Paquito es eso, ¿no? Se habla de las nuevas masculinidades, ¿no? Uh-huh. En las que los hombres también lloran, también se comunican y no por eso son menos hombres. Es todo esto, ¿no? Que venimos, este lastre que traemos de la guerra, de nuestros abuelos, que bastante lo pasaron ellos, ¿no? Pero que ese miedo se ha ido mamando de generación en generación. Entonces, es verdad que era un poco, después de la pandemia, sin querer, me nacía... porque todos creíamos que íbamos a ser mejor personas, ¿no? Después de la pandemia. Eso creíamos. Resulta que no. Entonces, ante esa situación, y también hubo una cosa que a mí me marcó, que fue el asesinato de Samuel, el de Galicia, el chico de Galicia. Ese tipo de cosas tú dices, y pasado mañana ya pasa otra cosa, Will Smith le da un tortazo a otro y ya esto se olvida y cae en saco roto, ¿no? Entonces es la necesidad realmente de que nosotros somos actores, somos compañía de teatro, más o menos, pero no importa, para 200 personas que caben en la cochera cabaret, pues podemos lanzarle ese mensaje, ¿no? Y es verdad que en esta profesión siempre te indican a que tu objetivo viene a ser Will Smith, ¿no? Claro. Pero sin pegar a nadie, claro. sin embargo, no, es otra cosa. Esta profesión es, este domingo por la tarde transmitimos un mensaje de una forma muy bonita, Y utilizar al final la cultura como arma de transformación social, ¿no? Claro. Eso es importantísimo. Totalmente, ¿no? Una herramienta de transmisión social, y a través del teatro es que reflexiona, te hace reflexionar, te hace vivir ciertas cosas y te hace experimentar, ¿no? Cosas, claro, de tu vida que has vivido o que puedes aprender. Es importantísimo. Yo que además hoy he terminado, después de estar por muchos, he llegado a 5.000 alumnos, que se dice pronto, que le quiero agradecer al Ayuntamiento de Laurín de la Torre, los talleres que he dado de comunicación, igualdad en los institutos, y hoy estaba hablando con ellos del caso de Samuel, por ejemplo, ¿no? Y cómo algunos se acordaban, pero muy pocos, ¿no? Y cuando se lo recordaba, decía, ¿eso ha pasado aquí? ¿Y cómo ha pasado esto? Uh-huh. ¿No? En definitiva, yo creo que es importante. Os quiero agradecer que hayáis estado esta noche con nosotros. A vosotros. Y por último, recordamos, será el domingo. Domingo 3 de abril. Ahí tienes tu cámara, todos los cañones hacia tu persona. Hombre, por favor. ¿A qué hora? ¿Dónde están las entradas? Todo lo queremos saber. Pues mira, las entradas podéis conseguir en la página web de La Cochera Cabaret o directamente ese mismo día allí, pero te recomiendo que la coja antes, porque aquello va a ser... baratito además antes, creo, ¿no? Sí,
Bueno, no es más baratito, no es más pero barato. Así por lo menos tú puedes elegir. Pero es más rapidito. Es más rapidito, sí, totalmente. Y además que yo después allí en la boda de Lolita y no iba a estar agobiado comprando y siempre me voy a comprarlo antes. Y el domingo a las 6 de la tarde en la Cochera Cabaret, 3 de abril, y esto es un antes y un después en tu corazón. Qué maravilla, bueno, como diría aquella, ¿no? Pues si los queréis, venirse. Eso. Irse a la Cochera Cabaret. Gracias a los dos, de verdad. A ti. Y seguimos con la oferta cultural. Vamos a ver ese teaser que hemos estado viendo para que la gente se quede con ganas de esta obra y continuamos con más planes en la guía del ocio. Querido público, ya no es como antes. ¡Ahora sí, la banda! Disculpa, ¿eh? Es que el micro hay que probarlo, claro, porque después pasa lo que pasa. Señoras y señores, por primera vez en el mundo, un teatro ambulante que trae a un hombre cantando como nunca nadie antes la ha visto. Ay, Miguelito, la gente no viene al teatro a ver lo que nunca ha visto. La gente viene al teatro a ver lo de siempre, para no pensar. Oye, por cierto, ¿qué es eso de lo de la copla de mamá? Tu hermana que quiere cantar la copla que compuso tu madre. ¿De verdad le has contestado así a papá? ¿Pero esto qué coño es? Ahora sí te lo digo harto y claro. ¡Qué vergüenza es lo que te has convertido! Vale, abuela. Yo salgo al escenario todas las noches, ¿no? Y yo vuelo libre, como yo soy. Ya que tengo que aguantar que me digan mariquita, zaraza, bujarra. Pues por lo menos vamos a darle motivo, ¿no? ¡Quieto ahí! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! A ver, agáchate un poquito. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿A que te ha molestado? Pues claro, no me va a molestar. ¿A que te ha agobiado? Sí, sí. Shh. Pues eso es lo que hace el mundo con tus hermanos desde que nacieron. Piénsalo. La noche yo me siento cómodo. Bueno, interesante apuesta por la cultura, la que seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Nos vamos a la Cala del Moral, nos vamos a Rincón de la Victoria. Bueno, pues un lugar maravilloso para vivir, por eso estoy yo allí. Es importantísimo irnos a este rincón de Málaga y hablar de cultura y hacerlo con la farándula del mar. Está Sandra Campoy, su presidenta, con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Para hablar de sangre. Y nos acompaña también Javi Galo, actor. Bienvenido, Javi, buenas noches. Bueno, gracias a los dos. Lo primero, qué interesante. Asociación La Farándula del Mar. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge este proyecto, Sandra? ¿Cómo surge? Bueno, pues nosotros somos de Torre del Mar. Entonces, bueno, tierra también. Sí. Yo conocí a Bosco Vida, que es nuestro director, porque me apunté en la Escuela de Teatro del Rincón de la Victoria. Y bueno, como era una escuela, pues haces pequeños proyectos, ¿no? Haces un montaje grande, no te metes en una obra, y yo tenía muchas ganas de hacer algo así. Entonces hablé con Bosco y le dije, oye, mira, si monto un grupo de teatro en Torre del Mar, ¿te vienes? Me dijo, venga, y ahí me lo llevé. Qué bueno, un abrazo a Bosco y a toda su familia, que les quiero mucho. Bueno, y así nació Sangre también. Sí. ¿Que ¿De qué habla Javi Sangre? Cuéntanos. La Sangre. La Sangre, perdón. Una adaptación de... Que alguna vez ha dicho La Sangre, sí. Y se ha dicho con el sangre. La Sangre. Es una adaptación de Bosco, de la obra de Boda de Sangre de Federico García Lorca. Ah, perfecto. Porque esta semana, ¿no, Sandra? La semana que viene. La semana que viene, la semana del Del gitano andaluz. Entonces. No me sale. Totalmente, así es. Sí, entonces, el día del gitano andaluz. Sí. ¡Qué mejor obra! Claro. Que esa. Y bueno. Es una forma de dar un espacio, ¿verdad? Hablar de dar visibilidad y hacerlo mediante la cultura, ¿no? Mediante el teatro. Desde luego, vaya, por supuesto. Claro que sí. Bueno, contadme un poquito cómo lo habéis preparado, cómo lo lleváis, pues. ¿Qué encontramos en esta versión? Porque conociendo a Bosco me espero cualquier cosa, así que contadme, no sé, Sandra, adelántanos algo. A ver, pues te puedes encontrar, no sé qué decirte, conocer la obra, te llega adentro, tal como lo ha montado Bosco, tiene momentos muy intensos,
tampoco quiero desvelar nada porque tenéis que venir a verla. Conociendo a Bosco, la ha hecho muy amena. Eso, con Bosco todo es amena. Sí, amenos, eso sí. Creo sí, que tenemos el cartel por ahí para verlo también. Sí, sí. Muy amena, muy dinámica, con todo el drama que conlleva, que supone que es esta obra, pero no se hace tan pesada. Está muy bien. Eso es bueno. Eso está bien, que cuando uno va a una obra de teatro, si se queda con un ganas, eso es buena señal. No se van a quedar dormidos, se van a quedar con... Pero ya, ya ha terminado, ya. Bueno, es importante. ¿Va a ser a las 7 de la tarde? 8. 8 de la tarde, el 7, eso sí. El día 7. El día 7. Sabía que algún 7 había por ahí. El 7 de abril. ¿Cómo podemos adquirir las entradas? Contadme. A través de la concejalía, ¿no? De la Vía de Cultura, ¿no? Sí, en el correo Bienestar Social Reservas. Sí, bienestarsocialreservas@gmail.com. Perfecto. Y allí ya solicitas las entradas y, bueno, se te hace la reserva, das tu nombre cuando llegas y. Listo. Y ya está. Es el jueves, ¿verdad? El jueves. Bueno, pues a ver si yo, que no tengo programa el jueves, que pilla al lado, me llevo un ratito también a veros ya. Y a disfrutarlo. Qué importante, ¿verdad? El teatro, en los momentos en los que estamos, en los momentos que hemos vivido y en los momentos en los que la cultura lo ha pasado francamente mal, pues retomar esos hábitos, ¿no? De no perderlos, el ir al teatro y el incentivar la cultura. Javi. ¿Y cuántas veces a lo largo de estos dos últimos años, en los ensayos por videollamada, por las veces que se cancelaron, muy complicado? Muy complicado. Sí. Lo que me extraña es que sigamos juntos y que esto haya ido para adelante. Eso ha sido muy difícil, ¿no, Sandra? El prepararlo, el acostumbrarse a ensayar con lo que decía él, ¿no? También por videollamada. Sí, ha sido bastante difícil. ¿Cuánto tiempo lleváis preparándolo? Cuéntame un poquito. A ver, llevamos en septiembre haría 2 años. 2 años, ya. Lo que pasa es que tuvimos una pérdida en la compañía que fue muy triste, la verdad. Una compañera falleció por el COVID cuando ya teníamos la obra medio y tuvimos que volver a empezar otra vez. Estuvimos un tiempo de duelo y ya después cuando decidimos retomarlo otra vez tuvimos que buscar a alguien para sustituirla. O sea que la obra va a ser todo un homenaje también. Un homenaje para ella. Desde aquí no sé si su familia lo estará viendo, pero... Seguro que sí, si no luego en YouTube que lo vais a tener, yo lo compartiré, sí, porque fue muy dolorosa la pérdida. Por parte de todos. Es doloroso, tantas personas que se han ido y también el mundo de la cultura ha tenido que despedir a muchísima gente. Sí. Ya lo ven, dando visibilidad desde el área de bienestar social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, en la Cala del Moral, al Día Andaluz de Etnia Gitana y bueno, pues qué importante también que las personas de Etnia Gitana se han visibilizado en una obra que tiene pues eso, lo más puro, ¿no? Las raíces, ¿no? Bodas de Sangre es eso, ¿no? La raíz. Lo esencial no lo pierde. Claro. La esencia no lo pierde. Eso Bosco lo ha respetado y como he comentado antes, es que te quedas con ganas además. Claro. Bueno, pues es importantísimo. Sí, quiero que invitemos, ¿verdad?, a todos. Así que, bueno, Sandra, mismo, ahí tienes tu cámara. Te van a apuntar ahora hacia ti para que animes a todo el mundo a ir el próximo día 7. Bueno, pues ya sabéis, estáis invitados para el jueves 7 de abril a las 8 de la tarde en la Cala del Moral, la Sala de las Musas. Poder disfrutar de la obra La Sangre. Muy bien. Pues ya lo saben, ahí lo tienen. Ellos vienen con ganas, lo van a dar todo. Y solo falta que ustedes llenen la Sala de las Musas y hagan, pues, disfruten de todo lo que han preparado. Llevar a cabo una obra de teatro, dirigirla y moverla como lo hace Bosco Vida y como en este caso lo hacéis vosotros, pues no es nada fácil ni nada sencillo. Así que bueno, os animamos a contribuir y ya que se hace esta apuesta, pues por parte de la institución y de la asociación y del grupo de teatro, pues que ahí esté la gente respondiendo, ¿no? Así que os quiero agradecer a los dos este ratito en televisión, que sé que era la primera vez creo en la tele, ¿no? Así que espero que hayáis estado lo más cómodo posible, ¿vale? Sandra, Javi, mucha suerte. Gracias. Vale. Que os vaya muy bien. La Sangre, recuerden, este espectáculo, esta obra de teatro que no se pueden perder. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino, un alto tan breve que cuando no se hayan dado cuenta estamos aquí con más planes, con más guía del ocio. We'll be right back.
Continuamos en nuestra guía del ocio y ustedes del otro lado, que os estoy viendo, que están ahí, que han ido corriendo a por agua igual que nosotros. Y ya estamos aquí de vuelta. Bueno, lo dicho, que seguimos hablando de planes. Y si os hablo de un cuento para esos niños que tienen que tener un plan este fin de semana, pues lo tienen el domingo en la cochera Cabaret, el 3 de abril a las 12, tienen una cita. Y la tienen con Pascal Bravo, que está con nosotros también. Buenas noches. Buenas noches, encantada. Y buenas noches también a Anacassi Lemillier. ¿Lo he dicho más o menos bien? Sí, perfecto. Perfecto. Buenas noches. Bueno, dos francesas, que bueno, que con la inspiración de este cuento pues han hecho un espectáculo maravilloso. Un cuento que en este caso, si no me equivoco, el cuento es de Anacassi, ¿verdad? ¿Es la autoría? Sí, bueno, lo escribí, pero es una creación verdaderamente común, de ida y vuelta entre eso, la historia, las ilustraciones y la música también, porque es un cuento musical. El pequeño sueño de Adam. ¿Cómo nace este proyecto? Pascal, cuéntanos. Pues nos hemos encontrado, Anacassi y yo, haciendo talleres para niños, talleres artísticos, Anacassi talleres de música y yo talleres de danza en escuelas, en institutos. Y cuando yo he mirado un poco el trabajo de Anacassi, he tenido ganas de trabajar con ella y yo pienso ella conmigo. Y es verdad, en Francia yo daba clase, pero también yo trabajaba en el mundo del espectáculo, de la danza y danza contemporánea, y entonces he propuesto a Anacassi me ha propuesto de escribir un cuento, y yo le he propuesto de trabajar la coreografía y de seguir también con este cuento, porque yo ilustro también, yo hago dibujos. Y tenemos algo por ahí, ¿no? Porque veo que viene muy preparada. A ver, enséñame algo, que estoy deseando ver. Empezamos entonces por el cuento primero, ¿no? Claro, a ver. Sí, vale. Todo empezó con el cuento. Que ya tenemos imprimido desde hace muy poco, estamos muy contentos, que es un cuento en español, pero que está también en francés, y lo tenemos en las dos versiones. De hecho, el espectáculo también está en las dos versiones, y es un cuento que se escucha, porque tiene códigos QR, se pueden escuchar las canciones, hay ilustraciones maravillosas de Pascal, y entonces el cuento va en torno a la escritura, al aprendizaje de la escritura. Es un niño, Adam, que va a entrar en su sueño, y poco a poco va a conocer a las letras, a los sonidos. Y yo trabajo mucho con, bueno, de músico, claro, con los sonidos, pero también con el sonido de las letras y de los diferentes idiomas. He vivido en varios países diferentes. Y me apoyé sobre el método de lectura con el que yo aprendí a, bueno, me enseñó después, ¿no? A leer, ¿no? Que va mucho con gestos y vamos con a verlo, cada sonido de la... Vamos en plato, que lo tiene ya sí, en sí, la mano. Sí, ya ese, eso es el original, ¿eh? Claro, este es el mío. Entonces, claro, fuimos ahí también en torno a la historia de la escritura, cómo nació la escritura en la humanidad, y pues eso, el pequeño Adam va... Ahora, ahí lo vamos a ver en nada, a ver si volvemos, sí, pero enseguida sí. Cuando mis compañeros puedan, ahí lo tenemos. Eso es lo que inspiró a ella también, a la forma de escribir, ¿no? Bueno, qué importante, ¿no? Es decir, una obra muy didáctica, educativa, todos los ingredientes para que la familia vaya... A ver un espectáculo útil, nunca mejor dicho, exacto, ¿no, Pascal? Exacto, yo veo un poco el cuento y el espectáculo como una manera de acompañar al niño con los padres o con un maestro, acompañar al niño a este descubrimiento de la escritura y de la lectura. Y también añadir que es un viaje, es decir, que entramos en un mundo de percepción, en un mundo sensorial, en un mundo de sensaciones, y en realidad Adán entra en su inconsciente, porque claro, él quiere, en realidad quiere aprender a leer, y es todo el tema, ¿no? Ese es el hilo conductor, ¿no? Exacto. Una obra que ya habéis interpretado, ¿no?, en otras ocasiones. ¿Qué tal la respuesta del público? Pues muy, muy buena, nos gustó mucho, y la gente, los adultos están sorprendidos por la capacidad de los niños pequeños, porque nosotros hemos dicho que el espectáculo está para niños de 3 a 8 años,
más o menos niños que estén aprendiendo a escribir y leer. Pero en realidad, incluso los más pequeños se quedan muy quietos. Bueno, es un espectáculo corto, dura 30 minutos, y entonces durante esos 30 minutos están perfectamente atentos. Siendo el domingo a las 12, es una forma de que la familia haga un kick-kat, de que te levantes, vayas al teatro, empieces con cultura el día, y que luego los niños ya disfruten del domingo, habiendo cumplido, por decir así, ese espacio, ¿no?, que pueden dedicar al crecimiento, ¿no? Como... Y también yo lo veo divertido porque hay a la vez el mundo del canto, de la música, el mundo de la danza y también el mundo de la máscara. Entonces yo pienso que todos estos ingredientes pues pueden también divertir y... Claro, es así, ¿no? Extrañar, no sé. Y... Es así, la literatura, la danza, la máscara, el canto, la música, todos son los ingredientes que hacen posible, ¿no?, que esta obra, como estamos viendo, pues llegue al público, ¿no?, y lo haga así. Será este domingo, ¿verdad? Recordadme, la hora y las entradas, ¿cómo podemos adquirirlas? Pues se puede adquirir directamente en la página web de La Cochera o directamente en la entrada. Ese mismo día, ¿no? Ese mismo día, sí. Perfecto. De hecho, ese mismo día también tendremos los libros. Eso se iba a preguntar, porque a lo mejor alguien nos está viendo y dice, yo no puedo ir el domingo, pero quiero ese cuento, lo quiero en mis manos. Ese día va a estar allí y si no, también pueden comprarlo, está disponible, ¿no?, el libro, ¿cómo pueden adquirirlo? Sí, bueno, somos la compañía Argo Inti y escribiéndonos por nuestra... ¿Redes sociales? Sí, por redes sociales es, pues escribiéndonos directamente a nosotros. Pueden adquirirlo. De momento es así. Pues yo deseo muchísima suerte este domingo. Muchísimas gracias por invitarnos. Genial, un placer. Gracias a vosotras por venir en directo un viernes con nosotros. Sí, muchas gracias. Horas antes de lo que va a ser este domingo. Estuvisteis ya el domingo pasado, ¿verdad? Sí, eso. Sí. Y ahora volvéis con muchas ganas. Exacto, y ahí lo tienen, ahí están viendo ese cuento, el pequeño sueño de Adam, que se lleva al espectáculo, que se lleva al teatro y que ustedes pueden disfrutar sin duda alguna de esa magia que ellas tienen preparada para vosotros el próximo domingo. Gracias a las dos, de verdad. Yo puedo añadir una cosilla, porque lo hemos olvidado de presentar también, que a partir del cuento, a partir del espectáculo, proponemos también talleres. Un taller musical a partir del cuento, sobre las canciones, con algunas canciones, y un taller de danza y grafismo, que se llama Grafidanza, donde yo puedo proponer justamente un trabajo del movimiento a través de la escritura. Entonces eso poco a poco en las escuelas o es un proyecto incluso para instituciones y demás muy interesante, muy interesante. Pues yo creo que aquí queda dicho, espero que hayan estado ahí al tanto y mucha suerte el domingo, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Lo que se respira en nuestras calles ya es el incienso prácticamente, la Semana Santa está aquí ya, nuestra televisión preparándose para ello, pero ustedes también del otro lado. Y es que hay que decir que bueno, que viene la Semana Santa después de tanto esperarlo. Yo de aquí me voy al centro a vivir algunos traslados como el de estudiantes que sale ahora a las 10 y en definitiva pues tenemos un fin de semana cargado de muchos traslados en la ciudad. Este vídeo de la agrupación de cofradías recuerda pues los momentos que se han celebrado, las conmemoraciones que se han hecho a lo largo de este año y que nos han llevado a nuestra Semana Santa. Lo vemos y a la vuelta hablamos de Semana Santa, la exaltación de la mantilla de Estrella del Alba en la Cala del Moral y Miguel Garnú, que viene a contarnos todos los planes que quieren escuchar. Veamos este vídeo.
Pues aquí estamos, en esta parte final de la Guía del Ocio, llenamos de fresa el programa, ya lo saben, la Guía del Ocio fresa, este espacio final en el que nosotros pues ya lo tiramos todo por encima, ya le liamos aquí ya, ya se nota que es viernes, y es la primera bienvenida que le voy a dar sin mascarilla, señores, ya era hora de saludarle así. Buenas noches, Miguel Garnú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, qué ilusión, que se nos vea la carita, ¿eh, Luis? Es verdad, que tenemos cara y todo, ¿eh? Sí, bueno, sí, cara sí. qué bien, qué contento estoy. Hoy vengo especialmente contento, Luis. Sí, ¿por qué? Porque antes de venir para acá me he ido al súper que tengo al lado de casa, en mi barrio de La Unión. Sí. Y buenas noches, señoras, señores. ¿Barrio de La Unión? Barrio de La Unión también, buenas noches. Y me he encontrado una vecina y me ha dicho, te veo muy guapo por la tele. No sé si en persona es que cambio, pero claro. por la tele la señora me ve muy guapo. Pues un beso para mi vecina. En ese momento, yo por ejemplo, cuando voy a los duelos de la familia, sí, uno va un poco doliente y sí, te dicen, uy, qué gordísimo sale en la tele. Te dicen, ya, no sabes si tomártelo bien o tomártelo mal. Bueno. Pero que nos vean. Que nos vean, que nos vean, que es lo importante. Eso es. Dí que sí. Bueno, muy bien, pues ya está. ¿Has echado gasolina hoy? Pues sí, hoy he echado gasolina. Tú eres de los que ha apurado hoy para los 20 céntimos, ¿no? Sí, pero he mandado a mi padre ya porque había... más esperando en la cola que... He mandado a mi padre porque había mucha cola, Luis. Yo digo, eso no lo aguanto. Mucha cola, madre. Sí, sí, sí. Es así. Yo todavía no he probado la experiencia de que te regalen 20 céntimos. Como yo si no los pagas. No. Es una cosa... Madre mía, lo que nos ha tocado vivir. Es lo que nos ha tocado vivir totalmente. O sea, uno si consumía aceite, si echa gasolina o si paga la luz. Bueno, dicho esto, lo que sí tenemos que ir, Miguel, sí, es el próximo viernes, que no vamos a estar aquí porque estaremos preparando todo lo que hay aquí para la Semana Santa, sí, a la Cala del Moral. Hombre, ¿qué hay en la Cala, Luis? Pueblo, ¿qué hay en la Cala? Pues bueno, pues en la Cala del Moral, en la Cala del Moral, en la Sala de las Musas, se da la tradicional exaltación de la mantilla que hace cada año Estrellas del Alba. La original, la irrepetible, la única. Esa. Qué maravilla, qué maravilla. Qué ganas de Semana Santa, ¿eh? Qué ganas de volver a la vida cofrade, Semana Santera, esa saeta que suena a pie de calle, que se te ponen los pelos como escarpia, ¿eh? Oye, yo no te he preguntado, pero ¿cómo? Tú que eres cantante, ¿has cantado saeta alguna vez? Alguna vez he cantado, pero esto me pongo muy nervioso. No, no te voy a pedir, no te voy a pedir. De fiesto aquí delante. Es que ustedes no lo están viendo, señoras, señores, pero yo tengo aquí... A mi izquierda y a mi derecha, a ver si dos pedazos de monstrua de cantante. De monstrua. De monstrua. Cantadora de saeta. ¿No? ¿Sí? Cantadora de saeta, me encanta. Hombre, claro que sí. Porque ellas sobre todo son expertas en eso, en cantar saeta. Voy a saludar a Luna Castro de la Asociación Estrella del Alba. Bienvenida. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias, encantada. Y a Cristina Rico de la Asociación Estrella del Alba. Buenas noches. ¿Qué tal? Noche. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me alegro mucho de teneros aquí. Porque además yo que tengo el privilegio de saltar la mantilla en la Cala del Moral y creo que fue una de las noches más bonitas de mi vida, una asociación a la que además tengo tanto cariño y tanto respeto por quien la fundó y por quien la seguís y la continuáis, pues me encanta recibiros porque Luna, este domingo se va a presentar en Rincón de la Victoria, cuéntame dónde y cuándo, sí, y todo, la saltación. Te pongo un poquito al día. Este domingo vamos a presentar el cartel. Eso, el cartel. El cartel anunciador de la saltación de la mantilla. Y lo haremos a las 8 de la tarde. Hemos cambiado de ubicación porque siempre lo hacemos en el patio del ayuntamiento, pero este año se va a hacer en el Castillo Benmiliana. Muy bien, un sitio, ¿vale?, muy chulo. Un sitio muy bonito, la verdad es que estamos contentos con el cambio, ¿vale? Muy bien. Y a las 8 de la tarde pues estaremos todas allí, todas mis estrellas, pues con muchas ganas de verte, de que estés allí y de que haya muchísima participación. Bueno, ese cartel, que este año ¿en quién ha recaído la oportunidad de hacer esa obra? Pues este año nuestra autora... Es una mujer. Es una mujer. Muy es bien. Una mujer. Se llama Matilde Anaya. Matilde Anaya. Y bueno, yo no te puedo... Bueno, no te quiero contar mucho, ni porque te puedo contar mucho porque tenemos que revelarlo el domingo, pero sí que es una obra bastante bonita. Bueno, bastante bonita. Qué bonito. Cristina, con ganas, ¿no? Con muchísimas ganas. Volver después, un poquito ya a la normalidad, sí, ¿no? Después de un año que hemos estado parados, con mucho sufrimiento y con mucha ilusión. Volvemos con muchísima ilusión. Bueno, carteles, cada año hemos visto cosas muy diferentes, maravillas, ¿no? Sí. Y maravillas que además lo tenéis, que es una exposición para vosotras, sí, ¿no? Para las socias, ¿no? Que vamos a hacer una exposición, de hecho, en mayo, que es nuestra semana cultural. Cierto, que la celebráis más o menos a mediados de mayo, ¿no? Sí. Normalmente, que suele acabar con la romería, ¿no? Sí. Eso es, que yo tengo ahí todo apuntado para no perderme ni una. No pierdas nada. Nada. Voy a preguntar, Luis, una cosa a Luna y a Cristina. Bueno, Cristina me si ha dicho... Si no pregunta, revienta. Sí, sí. Señora, Cristina está nerviosita, perdida, que ha hecho ya... La toca que lleva ha hecho ya 8 nudos. Ocho nudos. No sé qué piensa Cristina, que te voy a preguntar, si yo soy muy bueno. Sí. A ver. Vamos, yo quiero preguntaros... Buenos durmientos. Yo quiero preguntaros, Luna, Cristina,
que hay algún titular en especial. ¿Cómo vivís vosotros la Semana Santa desde el punto de cantar una saeta? Como, pero que como... ya no cantan. ¿No? Ah, ¿no cantáis saeta? Uy, bueno, que bien, acabo de quedar ahora mismo en PTV Málaga, señores. Que ya canta. A ver, Luna está ensayando. El año que viene lo yo he dicho cantadora de saeta y ella me ha dicho sí, pues yo digo... Es que, escúchame, tienen toda la pinta de cantadora de saeta. Sí, ¿no? Y oye, y además que es que nosotras... Bueno, y que cantan en el coro. Que nosotros tenemos un coro. Entonces... Un coro que saetero, pero bueno. Son más rocieros. ¿Una saeta? Ah, entonces yo sí, yo canto saeta, yo canto saeta. El año que viene. Lo preparamos bien y venimos aquí y te cantamos por lo que claro, te pues claro. Genial, genial, pues preparamos algo entre los tres, como lo veis. Es lo que viene. Sí, sí, de verdad. Eso no, está pero, hecho. Pero bueno, aparte de eso, hay una devoción, evidentemente, al Rincón de la Victoria por los titulares, pero también es verdad que la Exaltación de la Mantilla traspasa no solo lo cofrade del municipio, sino traspasa pues lo cofrade a nivel provincial porque, sí. Y a nivel comarcal, porque la asociación tiene mucho peso a nivel comarcal, ¿no? Sí, y además que, bueno, no sé si lo hemos comentado antes, que es que esta es nuestra 26ª edición de la Exaltación de la Mantilla, sí, o sea que es que ya tenemos por ahí muchas mantillas, muchos cuadros, muchas mantillas venidas arriba. Sí, sí, soy una experta en la Exaltación de la Mantilla. Bueno, exaltadores han pasado muchísimos por allí, que yo he sido uno de ellos, pero eso es lo de menos, pero habéis tenido mucha gente buena. Hemos tenido mucha gente, gente que yo le tengo mucho cariño, como el pregón que tú nos diste. Hemos tenido pues a Pastora Soler, oye, que mucha gente pues no puede enorgullecerse de tener a Joana Jiménez, como ella, ¿no? Joana Jiménez, Mike Alexander, que ahora está en México trabajando. Un abrazo. Hemos tenido, sí, un besazo para él. José Miguel González, director de Onda Cero. Hemos tenido también, bueno, Rosa Francia, la esposa del señor alcalde. María José Santiago, los hermanos Ortigosa, Jesús Sánchez, compañero también. Y en 2020, la radio. Miguel Garnú, ¿no? Exactamente. Yo lo veo. Él se propone así, me propongo a mí mismo. Y a ver, vamos a conocer quién es este año, porque no tenemos ganas de que nos lo digáis. A ver, vamos a revelarlo aquí en exclusiva, en la guía del ocio. Belén Caballero, tápate el oído, no lo hemos dicho. Tú mantente el enigma hasta el domingo. Sí, sí, cuando lleguemos que no nos regañe, si no, que hubiera venido ella. Eso, he sido yo el culpable. ¿Quién pues, va a exaltar la mantilla? Este año nuestro pregonero es Eduardo Bandera. Compañero Eduardo Bandera. Muy bien, gran compañero, artista, donde lo haya, porque además comunicador es un gran artista. Estamos muy contentas con poder contar con él, porque además también es muy amigo nuestro y siempre colabora, pues igual que tú, en todas las cosas que la asociación le pide. Así bueno, que va a ser un pregón muy bonito. Voy a tener la suerte, que quiero agradecer al área de cultura y a la asociación, que voy a presentar también el acto. Y bueno, si no lo hubiera presentado hubiera ido igual, porque yo es un día que tengo ahí en agenda y que aquí siempre me tienen que perdonar porque no puedo, lo muevo todo, muevo cielo y tierra, pero hay que estar allí. Y bueno, y sobre todo porque es un momento muy emotivo cuando Cristina, todas las socias, ¿verdad? Se suman con la mantilla, cada uno a su manera, las más jóvenes, las más mayores, lo más tradicional, lo más moderno. La mantilla tiene eso, que se adapta, ¿no? Y que no tiene por qué ser la mantilla típica negra, que es para lucirla pues, de cualquier forma, de cualquier color, de como sea. Llevar una mantilla, que es ese momento. ¿Tú qué mantilla llevas, Cristina? ¿Cómo te gusta llevarla? Yo la voy a llevar blanca y este año me voy a poner peina, creo. Pero hay veces que nos la echamos encima, nos tapamos la cara. Es que como hay tantísimas maneras de ponerte la mantilla, pues... Eso es así. Había quedado un curso de esto, Miguel. Exactamente. Pues sí, me parece muy interesante. Vamos a tener que poner un curso, además que ahora nosotras, la juventud, que estamos intentando con un poco el relevo para que no se pierdan las tradiciones, es verdad que siempre innovamos y a lo mejor cuando nos ven llegar con la mantilla así, sin peino, la mantilla por... Oye, que es que esto es para exaltar la mantilla como una prenda femenina. Y como cada mujer quiera llevarla. Como cada una quiera. O sea, sí, es lo más importante. Pues ahí lo tienen, recordamos, es el viernes que viene a las... El cartel es el domingo a las 8 de la tarde. Y en la Casa Fuerte. Y el pregón es el viernes de Dolores, viernes a las 8 de la tarde en la Sala Las Mozas. Con actuaciones y sorpresas, seguro. Seguro, sí. Ya tú sabes que eso... Si lleva la firma de Estrella del Alba. Además, quiero contarte una cosita que no se me olvide, porque como tú sabes, siempre entregamos la insignia de oro de nuestra asociación. Y quiero que todo el mundo sepa pues, que este año siempre se le da personalidades reconocidas del municipio, de la provincia y demás. Y este año pues, va a recaer en César Ramírez, que es presidente de la Fundación Bisturí Solidario. Bueno, él es uno de los mejores cirujanos que tenemos en España y así, mediante él, queremos pues... Y colabora con muchas causas sociales. Exacto, él colabora con muchas cosas en África y demás, tiene su asociación. Muy acertado. Y queremos pues, a través de él, pues llegar a todos los sanitarios y a todo el personal
hacer ese agradecimiento este año, ¿no? Para agradecerles todo el trabajo que han tenido durante la pandemia. Bueno, va a estar cargado de emoción, como vemos el acto. Bueno, pues yo ya que estáis con nosotros, mira, os voy a, vamos a contar una cosita, porque hay una exposición flamenca de Carlos Saura, ¿verdad? En Torremolino, Campana de San Miguel. Efectivamente, porque Cristina Luna, que también estáis invitada del 18... se estrenó el 18 de marzo hasta el 30 de abril, Luis, una exposición de flamenco de Carlos Saura en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolino, como bien decías, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pues Carlos Saura, aparte de cineasta, un gran cineasta, nominado 3 veces al Oscar, Luis, incluso con numerosos premios Goya y hasta la Biznaga de Honor de este año del Festival de Cine de Málaga, pues también se pone en la... nuestra faceta, su faceta de fotógrafo, con esta muestra, Saura, pues nos muestra, pues, oye, instantánea de momentos diferentes, de diferentes rodajes, diferentes ensayos de película y obra de teatro del flamenco. Así que imagínate lo que puede salir de esta exposición. Está viendo la mantilla. Efectivamente, estamos con la mantilla, Luna, Cristina. Pues eso, de lunes a viernes, 9 a 10 de la noche, 9 de la mañana, 2 de la tarde los sábados, Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, Torremolino, exposición flamenco de Carlos Saura. Cristina, ¿cómo lo ves? Muy bien, perfecto. Hombre, si podemos, ahí estaremos. Pues claro que sí. Pues hay que pasarse, Niña Pastor y bueno, diferentes personalidades también relacionadas con el mundo del flamenco. Y ahora es cuando llega lo gastronómico. Y te entra un poquito de hambre. Hombre, me entra un poquito de hambre. Es que hasta ahora que hago yo el programa, es que ya me tengo una tortilla o algo. Luna, ¿te gustan los buñuelos? Me encantan los buñuelos de bacalao, los de viento, los que lleven chocolate, los que tú como lo quieres. ¿Tú qué buñuelos me quieres? Que la estrella del Alba hacen unos borrachuelos cuando llega Navidad que te mueres. Pues Cristina, ¿a que tú no sabes de dónde vienen los buñuelos, el origen de los buñuelos? Para Madeón. ¿Te dejamos en blanco? Porque para esto estoy yo, para contarte. ¿Dónde? ¿De qué origen? Pues mira, vienen del pueblo de Almojía. ¿Vale? La leyenda cuenta que en el año 1090, dos años antes de que naciera Luis Álvaro... Que lo ha dicho, porque... ¿Qué has dicho, hijo de...? A ver, ha dicho... Este otro igual, todo el mundo aquí echándome años. Tú que eres más joven que yo, ¿no? Escúchame, que menos mal que ha dicho Almojía, porque aquí mi amigo cuando me pasa la escaleta de las cosas que hay, me puso Almería. Y yo decía, Almería que pega aquí, en la que del ocio. Ah, sí. No, pues me equivoqué, me pillaría ese momento en trance. Es que estás mayor. Bueno, yo soy más joven que tú, Luis. Mucho más, sabemos. Claro. Almojía. Almojía, que no me quites tiempo, que luego me llevas. Es verdad, que no hay tiempo. Hágalo, Cristina, tú no sabes lo mal que le pasa en este programa. Me pone que al final no digo nada. Bueno, ahí tenemos los buñuelos de Almojía. Bueno, pues resulta que sufrió un asedio Almojía por defender la frontera para Málaga. Por defender a Málaga, Cristina, pues resulta que el rey Mohamed Ben Abed Al-Motemid, ha visto que bien me sé el nombre, pues mandó a su ejército a tomar Málaga. Pues entonces, en Almojía, para defender el castillo, ¿qué hicieron? Pues bueno, pues el jefe del castillo estaba diciendo al jefe de cocina, tengo qué pechada de harina, estaba haciendo inventario, pues dice, ¿qué hago con la harina? Pues voy a hacer unos buñuelitos, pero ¿dónde está el aceite? ¿Dónde está la leña para poner a hervir el aceite? Pues se fue a la frontera, que es donde estaban los soldados, para evitar el ataque, pues allí echó los buñuelos el hombre mientras estaban hirviendo el aceite para echárselo al invasor, pues aprovechó mientras para echar, imagínate la papeleta, Luis. Qué curioso, vamos a poner... Di los ingredientes rápido porque... Venga, rápido los ingredientes, 200 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 2 huevos, 25 gramos de mantequilla, medio sobre de levadura, ralladura de un limón, una pizca de sal, medio vasito de vino blanco, aceite de oliva, cabello de ángel y dos latitas aproximadamente de cabello de ángel, Cristina. Bueno, como no me va a dejar decir los pasos, ¿no? Pues entonces, ya eso, señoras, señores, ustedes lo buscan. Es que ya no puedo más, enfocarme, quítame el vídeo, por favor, compañero. Ya está bien, o sea, se ha acabado, vamos a ver. La gente en la calle pidiéndome más minutos y aquí que llevo que no puedo decir la receta final. ¿Cómo se amasa? A ver, dilo rápido, ¿cómo se hace esto? Venga, rapidito. Pero rápido, un minuto. Nervioso. En primer lugar, vamos a mezclar en un recipiente, Cristina Luna, los huevos, el azúcar, la sal, la piel de limón rallada y la mantequilla. Muy bien, todo eso mezcladito ahí. Venga. Eso. Que, y después en otro recipiente vamos a echar la levadura, la harina y lo mezclamos bien. ¿Vale? Luego añadimos la harina con la levadura y el vino blanco a los ingredientes anteriores y mezclamos todo muy enérgicamente, Cristina, como si no hubiera un mañana. Con mucha fuerza. Hasta que no gotee la masa, ¿vale?
calentamos abundantemente aceite en una sartén honda y vamos a echar, es que no puedo más, ¿eh? Y vamos echando cucharaditas de masa. Cuanta menos masa se eche, Luna, más sencillo, más redondito te va a quedar, ¿eh? Un poquito más bonito. Y ya está, y ya cada uno que lo haga como quiera. Y viva el Mojía. Yo estoy agotado. Con los buñuelos parece que me he empachado de buñuelos. Y viva el Mojía. Viva el Mojía, por Escúchame, supuesto, a visitar el Mojía. Tienes tú un trauma como todos los traumas que tienes luego de Rodrigo. Porque... No hay canción de los Ecos de Rocío que no pase algo catastrófico. Bueno, pobrecito, señor. Luna, ¿sabes que los Ecos de Rocío se retiran de la música? Con lo que me gusta. Bueno, pues no o sea, la de canciones que cantamos nosotros. Calla, que llevamos 2 meses ensayando canciones de los Ecos de Rocío para una boda que tenemos. Pues le podría hacer un homenaje, hacerle un tributo. Bueno, eso está bien. Mira qué idea más dado. Tras 40 años en la música, los Ecos del Rocío, señoras, señores, Luis Algoró, se retiran los Ecos del Rocío, pero se retiran a lo grande. Y si os gusta los Ecos del Rocío, nos vamos ahí el 30 de abril a su concierto, que es aquí en Málaga, en el Palacio de Feria, en Congresos, a las 8 de la tarde, ¿vale? Luego el Rocío, que van a cantar canciones de su nuevo disco. Que ¿va a cantar que... la de la comunión? Hombre, y la de esta tarde se casa mi niña. Esa es propia. La gira ya se llama... el rey de la carretera, los cristales y todo eso, ahí me ponen... La abuela en la mecedora, ¿no? Eso, está muy bonita. La profesora que te enamora, que... La Déjame vida, que diga vida, cómo se llama la gira, Luis, que nos quedamos sin tiempo. Gira para el recuerdo y la despedida 2022. Señoras, señores, Luna, Cristina, nos vamos. 30 de abril, ¿no? 30 de abril. Apuntároslo. Palacio de Feria y Congreso. Vamos a pillar para el puente de mayo. Luego el Rocío. Bueno, madre mía, al final no ha quedado tiempo hasta para ver cómo va a pasar la masa. Ay, Miguel, ¿te va a ver los traslados ahora o qué? Hombre, por supuesto, ahora nos vamos a ir a ver los traslados. Yo me voy contigo ahora también. Sí, un poquito de estudiante, ¿no? De qué es lo que nos va a dar tiempo. Hay que estudiar algo. Claro, mañana la cena y luego el domingo una fecha de traslado. ¿Ustedes cómo lo...? Hombre, por el domingo lo tenemos un poquillo apretadillo porque es lo de nuestro cartel, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿eh? ¿De qué cofradía soy usted o alguna devoción? Ahora me dice que es atea. Porque me mira. Ah, sentencia, ¿no? Sentencia. ¿Y tú, Cristina? Yo, vale, del Rosario, que es de la Cala. Oh, anda, ella por ahí, para que tú veas. Muy bien. Es verdad. Bueno, pues, ¿y Luis? ¿Tú, del Rico? Ah, yo soy de la cofradía del Rico, que este año... Como si Coco, Dios, nuestro compañero. Este año, si Dios quiere, pues llevaré la Virgen del Amor y también de la cofradía de la Pollinica de mi pueblo Archidona. Hola, Archidona. La Virgen de la Victoria, claro que sí. Hola, Archidona. Pues invitada está y nos venimos, ¿eh? Yo hago muy bien las torrijas, Luna. Yo hago torrijas, me sale muy bien. Tú torrijas y nosotros borrachuelos. Pues ya bueno, tenéis el año completo. Bueno, pues nada, pues mira. Os lo lleváis en un tape para los Ecos de Rocío y vais viendo el espectáculo. Pues oye, que un placer y encantado, Cristina. Igualmente. Luna, de que sobre todo, de que el año que viene nos veamos en la saltación de la saeta. De la mantilla. Perdón, sí, se me ha metido la cabeza. Se me ha metido la saeta. Que un placer para mí ser el pregonero de la saltación de la mantilla del 2023, la verdad, ¿eh? Luna, yo... No sabes dónde te metes, no. Miguel, no sabéis cómo voy a dormir esta noche de contento por ser el pregonero del 2023. Se ha nombrado, se ha autonombrado. Ya vaya a quedar fatal como no lo sea. Ya está. Verás, yo... ¿Ya te has adjudicado el puesto? Claro que sí. Ya está, tú ya te lo has puesto. Oye, Miguel, que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que tenga buena semana. Buena Semana Santa, que nos vemos ya después de Semana Santa. Ah, ya no nos vemos ya. Ya el viernes no, el viernes nos vemos en la Carla, que vamos a ir a ver la mantilla. Pues nada, señor, déjame que me despida de mi público. Venga. Señoras, señores, un beso muy fuerte, que lo paséis muy bien en Semana Santa. No comáis muchas torrijas, ¿eh? Que os quiero ver todo aquí a la vuelta, ¿eh, Luis? Muchas gracias y buenas noches. Cristina Luna, muchísimas gracias. Beso a la asociación. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias a todo el equipo que hace posible la Guía del Ocio. Para mí siempre es un placer estar con ustedes cada semana y llevarles esos eventos que están ahí. Siempre, 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 siempre es un honor conducir este programa. Dicho esto, nos vemos la próxima semana. Yo sí les veo en ausentes el miércoles, coronavirus mediante y todo mediante. Y lo dicho, la Semana Santa está aquí ya, así que disfruten de los traslados que están en la calle. Huele a incienso y no es un sueño, es realidad. Disfruten, muchas gracias y buenas noches.